Saludos vecinos, sean bienvenidos a una nueva cita con la información local aquí, a la televisión de todos los cabeceños en este lunes 28 de marzo de 2022. Comenzamos la semana hablándoles de una noticia que nos llegaba al final de la anterior, porque el viernes llegaba el camión con los productos de ayuda humanitaria que en las últimas semanas Las Cabezas donó a la Asociación de Empresarios AECA y que también en la semana pasada ponía rumbo hacia Polonia, la frontera con Ucrania, para ayudar a los refugiados que entraran en la ciudad polaca de Medica. El viernes, como decimos, llegó al país, a Polonia, y desde allí en diferentes camiones fue enviado los productos, las más de 20 toneladas que los cabeceños y cabeceñas entregaron a la ayuda humanitaria a los diferentes puntos de la frontera donde hacía falta. Hasta allí viajaron también dos empresarios cabeceños pertenecientes a AECA para comprobar que todo estaba transcurriendo según lo debido y ayudar, por supuesto, también a la hora de la recolección y entrega y realizar también esas divisiones de los palés que ya se habían hecho en Las Cabezas. Este era el vídeo que nos mandaba a Telecable uno de esos empresarios. En esta nave es donde se está recepcionando la ayuda y se está organizando para enviarla según las necesidades. Es decir, aquí la paletelizan por género y después la envían donde realmente hace falta. Y aquí está entrando el camión que viene de Las Cabezas con toda la ayuda que la gente ha donado allí de Las Cabezas. Es una buena tiradita desde el martes que salió. No tiene nada que ver con la nuestra, pero bueno, casi que empatamos. Entonces ahora aculará el camión en uno de los muelles. Lo descargaremos. Y algunos camioncitos pequeños que habéis visto ahí antes en el vídeo, esos cargan y lo llevan en función de lo que necesiten en cada punto de la frontera. Así que esto está acabando. Pero bueno, nosotros después de esto casi seguro que carguemos el coche y vayamos a donde nos digan esta gente, que a hacer posible a Medica, que nos pille después unas 3 horitas más cerca de Cracovia. Todo esto lo ha hecho la gente de Las Cabezas, con la ayuda de la iglesia, un poquito allí en Sevilla, un poquito bastante. 15-15, ¿cómo se suele decir? Y continuamos repasando la última hora. También el viernes se reunía en el Ayuntamiento de Las Cabezas el alcalde con representantes de diferentes asociaciones como Abriendo Caminos o Teacense. El tema era hablar acerca de las novedades que había en el aula de atención temprana, de atención primaria, que está teniendo el Ayuntamiento de Las Cabezas, las negociaciones con la Delegación de Sanidad del territorio, territorial de Sevilla, de la provincia de Sevilla. Después de la reunión mantenida con la delegada territorial, la alcaldía decidía así también reunirse y dar a conocer a las asociaciones de Las Cabezas cuáles están siendo los plazos, los tiempos y las novedades en este proyecto, al que también tendremos en los próximos informativos al alcalde aquí para que nos cuente cómo está siendo esa gestión de poder tener una aula de atención temprana en nuestro municipio. Y también el viernes tenía lugar la mesa informativa en el centro de salud con respecto a la prevención del cáncer de cuello de útero, que como hablábamos también el pasado jueves en nuestro informativo, celebraba este día, el día sábado, la conmemoración de este cáncer, y como medida para la prevención, pues esas citologías y la vacunación del papiloma humano, que también se aprovechaba en esa mesa informativa, como decimos, en el ambulatorio, por parte de las delegaciones de Sanidad y de Igualdad, y también, como decimos, del propio centro de salud. Allí recibían la atención también de muchas mujeres que
pues acudieron a esa mesa informativa para informarse acerca de las citologías para la prevención del cáncer de cuello de útero y también para la información acerca de cómo conseguir y poder ponerse la vacuna del papiloma humano para las jóvenes de las cabezas que tendrán en los próximos meses pues más información acerca de esta vacunación. Y continuamos hablándoles de salud porque, como ven, en esta camiseta azul con el logo de la Asociación Teacense, esta semana la cabeza se va a teñir de azul. Y nosotros, este flash informativo no podía ser de otra manera, y así que vamos a tener secciones dentro de nuestros informativos diarios en el que les vamos a dar a conocer más acerca de esta Asociación Teacense, Asociación de Autismo en las Cabezas, y también de las actividades que van a desarrollar durante esta semana, porque recuerden, este próximo sábado, día 2 de abril, se celebra el día para conmemorar el trastorno del espectro autista. Por eso, desde el Ayuntamiento y sobre todo desde la propia asociación, anima a los vecinos y vecinas de nuestro municipio a colgar en las ventanas, en los balcones, en las redes sociales, pues imágenes y banderas como este color, el color azul, para concienciar a la ciudadanía de la importancia de que todos entendamos cuáles son las características y las nuevas medidas para poder tener y tratar mejor, como decimos, a estas personas, a estos jóvenes. Son muchas las actividades que te hacen, se va a tener en cuenta en esta semana, y comenzamos hablándoles pues de una que ya ha comenzado. Es el visionado de un corto en los diferentes colegios de nuestro municipio y un concurso de pintura, un concurso de dibujos para los más pequeños de las cabezas. Hoy hemos querido hablar con Paqui Ramos, delegada de salud, y también con María José Jiménez, una de las madres de la Asociación Teacense, para que vayamos conociendo, como decimos en esta semana, un poco más a la Asociación Teacense y las actividades que están realizando en esta semana para conmemorar su día. Es una semana que va a ser intensa en actividades. Llevamos trabajando mucho tiempo, muchos días en estos temas. Estamos trabajando con los coles, que es muy importante ir sembrando desde pequeño el tema de la concienciación y la integración, de que de eso se trata. Y bueno, estamos trabajando con los coles, un tema, se ha visto un corto, y bueno, sobre eso van a hacer los niños un dibujo, y va a haber unos premios, y bueno, se va a trabajar también, hemos decidido, junto con la asociación, porque estamos trabajando conjuntamente, tanto distrito, centro de salud, como asociación y ayuntamiento, coordinadamente, y bueno, también queremos que de alguna forma participen los institutos, los IE, y este año se va a participar con una tirada, el día 2 es sábado, y el día 1 una tirada de globos biodegradables, evidentemente, y de helio, porque participen también los institutos de alguna forma. El año que viene ya veremos de qué forma participan. Y las guarderías, también las madres, conjuntamente con el ayuntamiento, pues vamos a entregar a los ayuntamientos dos globos azules a cada niño, tanto a los de primaria y a los infantiles. Se va a entregar ya lo comentará la compañera, los molinillos. Y bueno, se trata de concienciar, invitar a los coles y a las asociaciones de salud en este caso, y a todo el pueblo en general, a que nos acompañen en las actividades que están fuera de los coles. La primera intención nuestra es hacer llegar y hacer ver a todos los niños de todos los colegios, institutos, incluso hasta el Centro Ocupacional de San Roque, el tema de lo que es la diversidad que hay en estos niños. Y este año lo hemos querido hacer en plan a lo grande, porque queremos que todo el mundo participe, que participen los niños y tanto los niños como los adultos. También hemos querido repartir una serie de globos que ya años atrás, porque con el tema de la pandemia no pudimos hacer gran cosa, pues este año va a haber repartida de globos en los colegios, tanto de infantil a primaria. También por parte de la asociación queríamos hacer un pequeño detalle, tanto por los niños como los maestros, por la implicación que tuvieron estos años atrás. Y no queremos decir lo que queremos repartir, pero vamos, es una sorpresa que yo espero que sea grata, tanto para el alumnado como para el profesorado. Y nada, y a seguir trabajando durante esta semana.
Hemos visto que era una visualización de un corto y también un concurso de dibujos, ¿no? y de actividades. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Qué os han dicho desde los diferentes colegios? La verdad es que la acogida ha sido muy grande y mejor de lo que nosotros esperábamos. Ya de años anteriores la acogida había sido muy buena con el tema de la pandemia, como tuvimos que estar en casa. Pues desde la asociación empezamos a movernos un poquito, porque sí que es verdad que las redes sociales es lo que un poco más mueve a las personas. Pusimos el Te Atreves, la pancarta que se vio en los diferentes, vamos, tanto ventanas como balcones de las cabezas, los globos, y este año sería lo mismo, pero a más. Y seguimos hablándoles de salud, porque ahora repasamos los últimos datos que nos deja el coronavirus en las cabezas. Son 5 los últimos casos positivos por coronavirus los que hemos podido conocer desde el pasado viernes, lo que eleva en hasta 6 puntos la tasa de incidencia. Hoy, según los datos de la Junta de Andalucía, los datos oficiales, las cabezas tienen una tasa de 85,7 positivos por cada 100.000 habitantes después de los 9 nuevos contagios en los últimos 7 días. Y vamos a hablarles ahora de una buena noticia para los jóvenes de las cabezas que estén comprendidos en una edad de entre 18 a 30 años, porque tienen ante sí una oportunidad de viajar, conocer Grecia y también conocer otras culturas en jornadas de intercambio para finales de mayo y, sobre todo, totalmente gratis, gracias a la Delegación de Juventud junto con un proyecto de Europa 2020 y también de la mano de la Delegación de Juventud de Puente Genil. Será desde el 24 de mayo al 1 de junio y viajarán a una ciudad costera en el entorno del mar Egeo de Grecia. Hoy hemos hablado con Moisés Castro, el delegado de Juventud, y nos contaba a continuación cómo y dónde deben dirigirse para poder apuntarse y formar parte de este proyecto, que eso sí, hay que darse prisa porque el plazo finaliza mañana. Exacto, pues viene en el mismo programa que trabajamos el anterior Erasmus Plus, que fueron los jóvenes de nuestro pueblo a Rumanía, y viendo el éxito que tuvo la anterior edición, pues esta vez hemos decidido que vayan a Grecia. Es un programa que el anterior sí que lo hicimos en colaboración con la Delegación de Juventud, y esta vez pues la Delegación de Juventud de Puente Genil la que nos invita a participar en el programa que ellos han ido desarrollando. ¿Dónde van a ir? Es un sitio de costa en el que además van a estar no solamente trabajando y conociendo el entorno, sino también aprendiendo acerca de las relaciones laborales y en trabajos internacionales, ¿no? Exacto. La verdad que el lugar es idílico, es decir, Grecia frente al mar, así que es estupendo la zona para donde ir. Y igual que en Rumanía, pues trabajaron temas de medio ambiente y demás, en este caso los temas que van a trabajar son totalmente diferentes y están más relacionados pues con, valga la redundancia, la relación entre las diferentes personas, entre los diferentes países, los diferentes contextos en los que viven, el cómo comunicar de una manera u otra. La verdad que la temática es bastante interesante para nuestros jóvenes. Y además la urgencia de la noticia, porque es mañana ya el último día para poderse apuntar, ¿cómo tienen que hacerlo? Recordemos que son los jóvenes de 18 a 30 años de las cabezas. Exacto. Los jóvenes que quieran participar en este programa, ¿vale?, que compartirán allí en Grecia pues con otros jóvenes de 6 países diferentes. Habrá jóvenes de Grecia, de Italia, de Eslovaquia, de Portugal, de España, de Polonia. La verdad que es bastante enriquecedor. Lo tienen muy sencillito. Si se meten en las redes sociales del Centro de Información Juvenil, ahí verán un enlace de Google Form. Simplemente tienen que clicarlo, responder unas cuantas preguntas y ya estarían inscritos, y después pues haremos como siempre, se entrará en un sorteo y los seleccionados pues serán los que irán a disfrutar de ese viaje. Si toda esta actividad, si todo este intercambio ya es atractivo, no lo hemos dicho todavía, pero es totalmente gratuito, ¿no? Exacto, esa es una de las cosas que para nosotros era importante y que creo que también la gente lo tenga en cuenta, que es totalmente gratis.
Por poner un pequeño detalle, lo único que hay un cierto viaje que ellos tienen que adelantar el pago, pero después se les devuelve. Y después, pues bueno, si alguien quiere hacerse un seguro aparte del seguro europeo que todos tenemos, que eso sí que correría a gasto de los participantes, no sé si son 30 euros o algo así, pero que no es obligatorio. Es decir, si ellos quisieran, podrían ir totalmente gratis. Has dicho que trabajáis conjuntamente también con el Ayuntamiento de Puente Genil, una relación que ya lleva varios proyectos adelante y bueno, que parece que está siendo fructífera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además, ellos nos están enseñando mucho porque ya tienen un camino recorrido bastante largo. Entonces, nosotros estamos aprendiendo de ellos. Ellos fueron los que nos iniciaron en esto del mundo del Erasmus Plus. Y ha habido proyectos pues que hemos trabajado con ellos de manera conjunta, otros proyectos que los hemos trabajado nosotros y lo hemos invitado a ellos. Y en este caso, pues un proyecto que ellos trabajan junto con la Asociación Europa 2020, la Mesa Local de Puente Genil, la misma Delegación de Juventud. Y en este caso, pues nos han invitado a nosotros a que participemos en su proyecto. Y les comentamos ahora un nuevo curso de la Diputación que se va a desarrollar gracias al Plan Contigo en nuestro municipio. Se trata de la poda de almendros y olivos, que se desarrollará en un curso totalmente subvencionado y que recaerá en 40 horas de formación. Se realizará en la nave del CEMPA. Para poder apuntarse deberán de dirigirse a la sede electrónica del Ayuntamiento o también al registro en el Servicio de Atención del Ciudadano, el SAC, en la calle Rincón Malillo, en la calle Rincón Malillo número 4, en la plaza Rincón Malillo de Las Cabezas. Como decimos, un curso totalmente subvencionado por la Diputación de Sevilla dentro del Plan Contigo y que abrirá el plazo de inscripción este 1 de abril, que estará disponible hasta 15 días después, inclusive el propio 15 de abril también se podrán apuntar. Y eso sí, recuerdan desde el Ayuntamiento que la selección de los alumnos se realizará por riguroso orden de presentación de solicitudes, como decimos, en el registro del Ayuntamiento o la presentación en la sede electrónica. Y un fin de semana con muchos eventos y festivos, gracias, entre otros, al Festival de la Primavera que se desarrolló en Las Cabezas el sábado. Un fin de semana muy movido con el Festival de la Primavera, que congregó en la Sala de Fiestas 20 de Guateque a muchos cabeceños y cabeceñas para disfrutar de la mejor música con los grupos locales de Paralinda y los Happy de Carne Paralinda y los Happy Days, y también con la actuación estelar de O Funquillo. Durante toda la jornada hubo barbacoa, buen ambiente y también la animación de un DJ con músicas ochentera y noventera. Cientos de cabeceños bailaron al son de esta música y disfrutaron de una jornada con un muy buen ambiente, no solamente por los sones y la música rockera que nos dejaron en este sábado, sino también por el tiempo que respetó a lo largo de toda la jornada del sábado. Y pasamos también a la actualidad cofrade en este fin de semana, porque ayer, domingo, se celebraba el pregón del costalero a cargo del cabeceño Francisco Javier Vela. Este domingo tenía lugar en San Roque este pregón del costalero, una tradición arraigada en la cuaresma de nuestro municipio y organizada por la Hermandad de Jesús Nazareno. Este año ha recaído en el cabeceño Francisco Javier Vela. Un pregón emotivo y donde la devoción por la Semana Santa cabeceña quedó patente en la voz de un pregonero que fue presentado por su propio hijo. Semana grande, día de salidas procesionales. Las calles y balcones se engalanan y todo resplandece con una luz divina. Luces que tornan en colores, color verde, verde esperanza, color azul, azul cielo, blanco inmaculado, morado nazareno. Todos ellos del sentir costalero. Aparecen miradas, miradas ocultas, ocultas bajo un capirote, bajo un costal o un respiradero, miradas que ocultan un sentimiento, sentimientos que fueron derramados sobre las mejillas de los que así lo sintieron.
Nace un quejío, nace un lamento, quejío de capataces, bajo un paso, bajo un madero, quejío de emocionados saeteros, quejío de todos aquellos que así, expresaron sus sentimientos, pinceladas de salud, de remedio, de angustia, de dolor y soledad, todas ellas pinceladas policromadas bajo un palio que andando van. Se oyen sones, sones costaleros, que acarician y acompañan sus rezos. Nacen brotes, brotes de esperanza, brotes de pasión, brotes que nacen en mi interior. En la actualidad deportiva de nuestro municipio nos lleva hasta el Parque Periurbano del Ranchillo con la tercera edición de la carrera Salvando Obstáculos. Este domingo congregaron a más de 700 participantes deportistas, tanto en clase élite como en la categoría popular, para disfrutar de una actividad bastante divertida en la que hubo muchos competidores que venían desde fuera, lo que también supuso un gran aumento en cuanto al turismo en nuestra ciudad y que se pudo disfrutar después de, como bien saben, haberse suspendido y aplazado hasta este fin de semana, después de que la primera fecha, el día 12 de marzo, se tuviera que suspender por, como decimos, razones de seguridad con la meteorología. Este domingo hubo sol, hubo buen tiempo y un muy buen ambiente, como decimos, que además respetó tanto la lluvia como una climatología para todos los que participaron. Recuerden, y no soy pesado, son 700 los participantes que estuvieron disfrutando de una jornada de obstáculos, de una carrera en la que sus organizadores terminaron pues muy orgullosos y con la tarea cumplida después de las dificultades que han tenido en estas últimas semanas para poder realizar una de las mejores carreras en el circuito AOCO de toda España. Vamos a escuchar en unos momentos a esa presentación que hacía uno de los organizadores, uno de los promotores, Antonio Martín, allí in situ en el Parque Periurbano, donde estuvieron también las cámaras de Telecable y podrán ver la carrera en nuestra programación. Una carrera que también donó parte de los beneficios a la asociación Abriendo Caminos, en esa sección solidaria que tiene esta carrera, como decimos, que está cogiendo tanta fama y sobre todo adeptos y nuevos deportistas en nuestro municipio. Lo que sí, antes de dar un poco de briefing, pido un poco de empatía por los voluntarios. Igual que dije en el comunicado, dijimos en el comunicado, el aplazamiento era por ellos, también que intentemos facilitar el trabajo de ellos, ¿vale? Ni se dedican a esto, ni cobran por ello, tienen familia, bueno, y están aquí hoy para que disfrutemos todos nosotros, ¿vale? Igual que mi compañero Santi, que disfrutéis, que lo hacemos con todo nuestro cariño y si hemos hecho alguna molestia, pues que nos perdonéis, que lo intentamos hacer siempre por el mejor de todos vosotros, ¿vale? Así que disfrutad. Levantamos brazos, 1, 3. Pues como decimos, muy buen ambiente deportivo, lúdico y sobre todo también mucho barro, que hicieron disfrutar a los competidores y a todos los aficionados que estaban ayer la tarde, mañana tarde de ayer domingo, en el Parque Periurbano de Ranchillo, en esta tercera edición de la carrera Salvando Obstáculos. Recordemos que van a poder ver parte de la misma aquí en la programación de Telecable, en un especial de Pasión Deportiva. Y cambiamos la cara en cuanto al deporte, porque el Club Deportivo Cabecense tampoco pudo sacar puntos en Chapín y volvía a perder, en este caso frente al Jerez, lo que le complica muy mucho su continuidad en tercera. El Jerez ganaba al Club Deportivo Cabecense con un solitario gol de Joselillo en el partido de cierre de la 30ª jornada de Liga. A los 6 minutos de la segunda parte, el tanto jerecista caía como un mazazo y una jarra de agua fría al equipo de Juan Carlos Menudo, que tuvo oportunidades para generar el uy de la grada y también para soñar con un empate. Pero finalmente los 3 puntos se quedaron en el mítico estadio de Chapín y a falta de 12 puntos por disputarse, el Cabecense está a 10 de la salvación. La próxima jornada se jugará este fin de semana y lo disputará el Club Deportivo Cabecense en el Carlos Marchena frente al Córdoba B. Y ahora nos asomamos a la ventana para hablarles de la actualidad meteorológica.
Una actualidad que para los próximos días está relacionada con la lluvia. Siguen los pronósticos de precipitaciones según la Agencia Estatal de Meteorología y nos acompañarán hasta el viernes. Para hoy tenemos máximas de 21 grados y mínimas de 12, y con el cambio horario parece que vamos disfrutando ya de más horas de luz. Se le gana una y las tardes se van haciendo más largas. Pero eso sí, la actualidad meteorológica nos dejaba el pasado fin de semana la vuelta de la calima, las lluvias que nos dejaron el pasado jueves y viernes, y ahí va la foto de la audiencia de hoy, la foto de la audiencia que abre esta semana. Nos la enviaba la abonada María Castro y nos dejaba, pues, una de estas abonadas que tenemos en Telecable, esta fotografía, un montaje en la que podemos ver los cielos del jueves por la tarde, de ese cielo cubierto por la calima, y también los cielos abiertos del viernes. Parecía mentira que estemos tratándose de la misma perspectiva en tan solo horas, como dejaba esa nube de polvo del Sáhara, y luego al día siguiente, pues, todo un cielo, eso sí, con nubes, unas nubes que nos han acompañado durante todo el fin de semana y que nos van a acompañar, en este caso, con precipitaciones hasta final de esta. Al mal tiempo que vamos a poder tener en estos días, buena cara, y qué mejor cara que la música. Y nosotros nos vamos a despedir en este informativo, emplazándoles a vernos mañana a la misma hora para la actualidad de las cabezas con Carne para Linda, uno de los grupos que actuaron en el Festival de Primavera de 20 de Guateque. Estuvimos allí y nos vamos a despedir con ellos. Les emplazamos a mañana. Hasta entonces, sean felices y cuídense. ¡No! Eres el rey del gran, nunca podrás cambiar, ajeno a las modas que vienen y van, porque tú eres el rey del gran.